Desde el 31 de julio que no funciona. Yo tengo 74 años y no pueden arreglarlo. Ahorita poco mi infarto allá arriba. Sí, esto es lo que está. Estoy entrevistando a los regidores sobre ese tema del elevador y justamente hoy. Todos los jubilados ya me dijeron, no pueden bajar en la lista los jubilados. Ok. Él lo está diciendo. ¿Qué asunto viene a tratar usted? Eso, nada más. ¿Del elevador? Sí, hombre. ¿Por qué no lo arreglan? ¿Qué se ve? Lo que estamos haciendo es están en eso. Pero ¿de verdad? Pues no depende de nosotros, depende de la fábrica, porque no es. Por favor, les explico nada más que me estoy diciendo. Ese elevador es un elevador muy antiguo. Sí. No pueden pasarlo a quitarle y tumbarlo y poner el elevador moderno. Bueno. ¿Por qué? Porque ese elevador está considerado parte de la estructura histórica, se puede decir, de este edificio. Entonces, la pieza que necesita, obviamente, ya no hay, la mandaron fabricar, creo que. En Europa. En Alemania, Europa, pero ya está. Están comentando. Comprenda, por favor, que no es un problema. No, yo sí comprendo. Lo que no comprendo es, ¿a poco no pueden cambiar el nombre? Lo que les estoy diciendo. O la opción de que haya en la atención ciudadana personas que... Patrimonio, de verdad. Bueno, que hagan uno al lado. Aquí sí tienen el elevador. Suben por acá adentro. No, ¿cuál es su nombre? Ella me ha dicho... ¿Cuál es su nombre? Aurelio Santiago Torres. Él estuvo de regidor aquí. Ah, fue regidor. Él. ¿En qué administración? ¿En qué administración? De Arturo Elizondo. ¿Qué administración? ¿Con qué alcalde? Arturo Elizondo. ¿Arturo Elizondo? Ah, bueno, nos está muy bien. Bueno, gracias. ¿Ya le quitaron la máscara? ¿Usted es el regidor? Sí. Adele, no, pues lo van a checar. Y es el tema que traigo, los regidores ya están comentando de que la pieza le hizo en Europa. Qué bueno que lo encontré y comentó. Sí, hombre, pero oye, es una cosa tan esencial, hombre. Ya, ¿se cansó de subir las escaleras? No, puta, sí. Pues vamos para que vean cómo bajan las escaleras. 74 años que tengo, 75 años. No, hombre, se ve joven, chingado. No, hombre, puta madre. Se ve muy joven. Ese señor, que está ahí. Sí. Don Adelaide se llama. Sí. Ese le subía corriendo hasta arriba. Él. Ah, sí, ahorita, las escaleras. Ahorita dígale, a ver si lo puede subir. ¿Y el elevador? Pues que use el elevador. No, se está madre. El elevador no sube. Sí, don Adelaide, sí subía, ¿no? Como si nada, las escaleras. Sí. Hace 20 años. No, pues son los muchachos, ustedes son los muchachos de... Ahorita, el joven a lo mejor todavía. Sí, y el joven también. Sí. Porque el joven, ¿cómo se llama? Él hace ejercicio todos los días. Pero Adelaide y yo no hacemos nada. Nada más cobrar la pensión de López Obrador. Además, sí. Bueno, luego... No, mire, porque sí se usan las escaleras. Vea cómo la gente... Hay personas que vienen en silla de ruedas. Sí, ¿cómo le va a hacer? Vamos a que vean el elevador que no funciona y luego para que baje por las escaleras. ¿Dónde está el elevador? Acá está. Yo tengo un poco. Vámonos. Que le vaya bien el regidor en la administración de Arturo Elizondo. Ándale. Hay que bajar a escaleras. Son estos escalones para poder accesar a la planta, primer piso, segundo piso de presidencia municipal. Este elevador ya tiene muchísimos años. Sí. Es del año de los más antiguos, ¿sí? Sí. La pieza que requiere el elevador no se consigue aquí. La tienen que mandar a traer, no me acuerdo ahorita en qué lugar, pero ya la pidieron, ya está pagada. Y además lo único que falta es que se la hagan a la medida de este elevador y que se la instalen, pero dijeron que va a tardar. Sí. Porque no es de aquí cerquita. Sí, porque hemos visto que han venido ciudadanos a querer a una atención en la presidencia, en Contraloría, en la Secretaría de Ayuntamiento, y pues nada más están las rampas para discapacitados, pero no pueden accesar a la presidencia, inclusive cuando vienen a sala regidores con ustedes. Mira, efectivamente en la última sesión de Cabildo que tuvimos, la regidora Conchita, que también sabemos que está accidentada, también le hizo hincapié al presidente ahí, y le dijo que pues que él ya requería que
que se reparara lo antes posible el elevador, porque ya no hacía de ruedas. Y el presidente nos dijo que la pieza ya está pedida, ya está pagada, nada más falta que nos llegue. Sí, porque me enteré que se habla de un presupuesto importante para repararlo y que no hay recursos. No, es una pieza nada más que le falta. O sea, no es... No es presupuesto. De hecho, la regidora Conchita propuso que se hiciera un elevador más nuevo, ¿verdad? Pero pues sabemos que ahorita es un elevador más nuevo, es mucho más gasto que lo de comprar en la pieza. No, y aparte, ese elevador pues es patrimonio de la nación y es... Tiene que conservarse ahí porque es una... Por eso mandaron pedir la pieza. Y nosotros, no te creas, estamos todos los regidores, estamos a darle duro con el presidente. La última sesión fue... La última sesión de Cabildo fue creo que el lunes. El lunes. Ahí se habló sobre ese tema. Sí. Muchas gracias, regidora. ¿Regidora? Malumar. Gracias, regidora. ¿Por el elevador? No, pues sí. Está en reparación. Es lo que le iba a preguntar, regidora. Desde el 31 de julio que el elevador no funciona. Así es. ¿Por qué ya tanto tiempo que tiene sin uso? Hay muchas personas con capacidades diferentes que andan en silla de ruedas y pues no tienen acceso a este. Estamos en la segunda planta de la presidencia. Tercera. Viene mucha gente que a buscar a ustedes, regidores. Puede venir a la secretaria del ayuntamiento, a la secretaria del ayuntamiento que está al fondo, a la presidencia. ¿Qué pasa con ese elevador? El elevador, como es un elevador ya muy antiguo, son unas piezas europeas que no las encuentran aquí en México, entonces las pidieron y están están por llegar, ya lo van a reparar, pero pues sí se debe de pensar, ya ir pensando en otro elevador más moderno que las piezas existan aquí en México para que lo puedan arreglar. Bueno, pero ya son de julio. Sí. A agosto, septiembre. Estamos en octubre. ¿Tienen ustedes alguna área allá abajo para personas que vengan en silla de ruedas, que los atiendan allá abajo? Sí, está. ¿Se ha visto una estrategia? Está el área de... ¿Cómo se llama? Atención Ciudadana. Atención Ciudadana. Y ahí nos mandan a hablar y ya vamos a ver a las... Ok, entonces... Pueden subir. ¿Cuál es su nombre, regidor? Leticia Hernández. Entonces, regidora Leti, ¿el elevador se está consiguiendo lo que es la pieza? Sí, se está consiguiendo. ¿Y en la última sesión de Cabildo se comentó ese tema? No precisamente fue también en el anterior, ¿verdad? Que le dimos a conocer al presidente que el elevador ya tenía unos meses de estar, que no estaba funcionando, y fue cuando él tomó la decisión de ir a mandar a buscar esa pieza. ¿Qué comisión? En esta se le volvió a recordar y ya nos dijo que ya está en proceso y que ya me lo llega la pieza. ¿Qué comisión preside, regidora? La de cementerios. Muchas gracias, regidora. Bye. Pues ese es el... Los regidores están enterados de la falla que tiene el elevador. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.